Musical, donde primero intentaron con un violín, pero los brazos de Rafael resultaron demasiado cortos para lograr alcanzar el diapasón en el arco. De modo que probaron suerte con un cornetín. Ahí Rafael encontró su verdadera vocación y comenzó a dar pasos agigantados en su conocimiento de instrumento y musical. Tiempo después comenzó su carrera al lado de la pequeña orquesta familiar comandada por su padre, donde tocaban en bandas, mariachis y en algunos plazas de toros, donde presentaba solos con pasos dobles. Una de sus interpretaciones más famosas fue Moto Perpetua, escrito en el siglo XVIII por Paganini, que fue interpretada con una técnica llamada doble lengua, que consiste en una respiración circulatoria. También obtuvo una estrella en el Paso de Hollywood en el año de 1983. Gracias. Thank you.
noches. Recordado por su frase célebre, se enfocaba la vida humana desde un nivel superior. Resulta más importante el vivir luchando que el seguir triunfando. Carlos Gálvez Betancourt. Nació el 14 de febrero de 1921 en Jiquilpan, Michoacán. Sus padres fueron Ignacio Gálvez y Carlota Betancourt. Cursó la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue abogado, político mexicano, gobernador de Michoacán de 1968 a 1970. En su gestión, al presidente Luis Echeverría Álvarez, un serio aspirante a la candidatura oficial. En la administración pública, fue director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, secretario de Trabajo y Prevención Social. En su gestión, siempre propuso el equilibrio y la armonía de la práctica y política mexicana. Carlos Gálvez Betancourt representa respeto, tolerancia, desempeño y orgullo. Valores que todos los jiquilpenses se enorgullecen recordar. Muchas gracias. Octaviana Sánchez. Nació el 18 de enero del 1953 en nuestro hermoso Jiquilpan. El sacerdote Enrique Villaseñor de la Parra y otras personas de Jiquilpan comentaron que ya que la señora Octaviana no contaba con familia, dejara sus bienes en su tierra Jiquilpan. Que gracias a ella contamos con lo que es la Plaza de Toros, el Hospital Lázaro Cárdenas y el Casino. Por lo que yo considero que es una gran mujer a seguir, ya que nos otorgó y nos demostró que con dedicación todo se puede. Gracias. Jiquilpense. Su nombre es Ramón Martínez Ocaranza.
Nació el 5 de abril de 1915 en Jiquilpan de Juárez y murió el 21 de septiembre de 1982 en Morelia, Michoacán. Fue poeta y escritor. Realizó estudios en el Colegio San Nicolás Hidalgo, donde obtuvo el grado de bachiller. Fue profesor de literatura mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Publicó poemas y artículos en reconocidos periódicos y diarios de la República Mexicana. En 1945 fue secretario de la redacción del periódico La Voz de México, órgano del Partido Comunista Mexicano. Fue designado director de la Biblioteca Pública de Hidalgo en 1953. Además, el poeta fue encarcelado junto con su esposa e hijas y liberado por acuerdo presidencial debido al reclamo de intelectuales y grupos culturales. Durante su estancia en la cárcel, escribió uno de sus poemas más famosos y destacados, titulado Otoño Encarcelado. Manifestó su apoyo a diversas luchas sociales, como fue la Guerra Civil Española. En su honor se creó la Fundación Cultural Ramón Martínez Ocaranza, la cual está dedicada al estudio y divulgación de su obra. ¡Gracias! Jiquilpan se caracteriza por ser cuna de grandes héroes. En esta ocasión les vengo a hablar de Anastasio Bustamante. Trinidad Anastasio Bustamante de Oseguera nació el 27 de julio de 1780 en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Estudió artes en el Seminario de Guadalajara y medicina en la Ciudad de México, aunque no logró titularse. En 1808 se alista en el ejército como oficial de la caballería hasta alcanzar el grado de coronel. Se adhirió al Plan de Iguala en la Hacienda de Pantoja en 1821, logrando ganar las plazas de Celaya y Guanajuato, hechos que le ganaron la confianza de Iturbide. Ocupó la vicepresidencia de la República en 1829, siendo presidente Vicente Guerrero. Dirigió un golpe de Estado ese mismo año, por el cual asumió la presidencia, mandando descolgar las cabezas de Allende, Aldama, Hidalgo y Mariano Jiménez para darles santa sepultura. Fue preso y desterrado en 1833. El 19 de abril de 1837 regresó a México para ocupar nuevamente la presidencia, en la cual gobernó hasta 1841, cuando Santana junto a Mariano Paredes lo derrotaron y expulsaron nuevamente del país. Anastasio Bustamante regresó a México en 1845 para partir la expedición que se dirigiría a California, logrando establecer la paz entre México y Estados Unidos. Con dicha tarea dio por terminada su carrera como militar y marchó a San Miguel de Allende en 1848, donde falleció el 6 de febrero de 1853, cumpliendo su última voluntad de enviar su corazón a la Ciudad de México para ser depositada en la Catedral Metropolitana junto a los restos de Iturbide. Fue un gran hombre, un gran patriota y un gran militar que luchó por la independencia de México.
Gracias. Muy buenas noches. El día de hoy les hablaré un poco de quién fue María Celeste Quiroz Velázquez. María Celeste Quiroz Velázquez, destacada poetisa, fue una de las primeras socias del círculo literario Diego José Abad. Llevó a la ciudad dos escuelas, para la mujer el Centro Cultural, para el hombre el Instituto Morelos. Ahora ambos son conocidos como el Colegio Colón. Otra de las cosas en las cuales participó fue haber trabajado en el Instituto de los Juegos Florales. Después de su muerte, sus versos fueron compartidos en el libro Las Cinco Poetisas Jiquilpenses. Que sigan teniendo una muy bonita noche y muchísimas gracias. Thank you.
Fuerte el aplauso para todas ellas. Thank you.